empezamos a hacer el año pasado esta campaña porque nos parecía muy, muy interesante con las mujeres de aquí, que son unas grandes luchadoras y siempre están al pie del cañón. Entonces pues le quisimos dar una vuelta y como el carnaval este año caía en el 8 de marzo, pues pensamos enfocarlo hacia ese día, ya que también en Zahara hay mucha cultura chirigotera. Desde el año 89 las mujeres casadas tienen una chirigota, la chirigota de las mujeres casadas, y cada año pues ellas sacan su comparsa. Este año hemos querido recuperar una canción mítica de ella, que se sabe además todo el pueblo, y hemos querido cantarla todos los hombres y todas las mujeres de Zahara en el escenario el día 8 de marzo. Los mayores en este pueblo están muy implicados con él y hemos concienciado con el tema de igualdad. Hemos apoyado la campaña que del ayuntamiento lanzaron con el hashtag Zahara es igualdad, Zahara es diferente, y aparte repartieron estos vasos sobre igualdad, abanicos, que los repartieron en verano, evidentemente, y ceniceros en la playita y en la piscina de Zahara. Nosotros desde la Delegación de Igualdad iniciamos los trabajos anuales con todas las acciones previstas y además con el respaldo de toda la sociedad zahareña, porque realmente participan todas las asociaciones y participan todas las personas de Zahara, sea de la edad que sea, desde el colegio, asociaciones, el sector empresarial. Cada vez que hacemos alguna actividad de igualdad, pues el pueblo demuestra que el pueblo es más allá que esta figura tan bonita y pintoresca que tenemos en Zahara, y uno de los activos más importantes que tenemos son las personas y la lucha por la igualdad, ¿no? Y ahí se ve en este tipo de trabajo cómo participan las personas con nosotros. Decía que lo desconocía y a su vez agradecer, porque el premio nos va a permitir, aún si cabe, pues visibilizar esa lucha por la igualdad, además de evidentemente pues poder hacer la compra de material necesario para poder hacer esas políticas de igualdad que estamos llevando a cabo. La campaña que propusimos fue con todos los bares Zahara, porque creemos que, hombre, que también es un colectivo que se ha visto muy perjudicado con esta pandemia y que siempre ha recibido mucho apoyo de ellos, y le dimos unos posavasos con el hashtag y le propusimos que subieran fotos a las redes con el hashtag Zahara es diferente, Zahara es igualdad. Este verano lanzamos una campaña sobre igualdad destinada a darle visibilidad en internet y en redes, con un hashtag llamativo que ellas pudieran usar subiendo sus fotos. Y 10, bajamos, eso. ¿Tiramos un poquito? 6, 7. Y bueno, el deporte cada vez más está en la conciencia de todas ellas y trabajamos pues por eso, ¿no? Por una vida más saludable. La gente suele venir aquí a acreditarse como el certificado digital, cómo usarlo, cómo solicitar citas previas al médico, etc. Desde el colegio, los más pequeños, la guardería, hasta nuestros mayores activos que también participan en las campañas de igualdad que hacemos en el ayuntamiento, demuestra que estamos todos unidos por la causa. Desde aquí, desde el ayuntamiento, vamos a seguir trabajando por la igualdad y vamos a seguir apostando por estos programas, porque creemos que son fundamentales, son muy importantes. Y también muchas gracias a todo el pueblo de Zahara, a todas las ciudadanas y ciudadanos, por la gran acogida que ha tenido esta campaña. Vamos a seguir luchando y trabajando por ella. Que yo me quede en mi casa, son los dedos de mi tú.